Vamos a presentar la parrilla musical para las fiestas de agosto en honor a San Emeterio y San Celedonio del año 2016. Esta mañana en Junta de Gobierno hemos aprobado los 5 conciertos que se darán a lo largo de las fiestas de agosto. Vamos a arrancar con el jueves 25 de agosto. Si quiere. Una pequeña muestra. Esto es una pequeña muestra de las más de 2 horas que la Orquesta Primera Plana va a dar en nuestra ciudad el próximo jueves 25 de agosto. Una orquesta que comenzó su andadura allí por el año 83 en su localidad natal, que es Utiel, y que, como habéis podido ver, manejan todo tipo de versiones. Una orquesta que se fundó con 9 miembros desde muy jovencitos y que llevan en el panorama musical casi 30 años. En la actualidad la composición son 8 componentes con una ficha técnica de más de 18.000 vatios de sonido y 3.000 vatios en monitores. A lo mismo que luces, animación, etc. Llevan un recorrido por el panorama musical, por toda la geografía española y amenizarán esa noche del chupinazo en Calahorra el próximo 25 de agosto. El próximo artista es el plato fuerte de las fiestas y se va a desarrollar el viernes 26 de agosto. Es un artista que hemos tenido en cuenta su bagaje profesional a nivel internacional. Vamos a ver este apenas minuto y medio de su último éxito y luego procedemos a comentaros. ¿Habéis pillado todavía en pantalla? Luego lo ponemos, sí. Sí.
Bueno, como habéis podido ver, el artista estrella de este año es Antonio Orozco, un reconocido cantante a nivel internacional. Hemos podido escuchar Dime Quién, su último single, de su álbum Destino. Antonio Orozco es uno de los artistas más brillantes y con más talento del panorama musical español. Está en un momento clave de su carrera y su capacidad de trabajo, sensibilidad artística, le convierten en uno de los artistas con más proyección del panorama musical. Con más de 1,5 millones de discos vendidos, 9 de ellos de platino y un disco de oro, Antonio Orozco es uno de los artistas más laureados de nuestra geografía. Más de 120.000 personas acudieron a sus giras del año 2011 y 2012. Y bueno, en este año 2016 hace 4 años que no gira, con lo cual pues hay mucha expectación en principales plazas tales como Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, etc. Con lo cual el viernes 26 de agosto estará en nuestra localidad, ya que también destacar que es compositor de otros artistas, como algunas de las canciones que han formado parte de la banda sonora de nuestras vidas, tanto así como con Juanes, Alejandro Sanz, David Bisbal, Malú, Alejandro Fernández, Úchero, etc. Como os decía, tiene 9 álbumes publicados y su gira comenzó en noviembre del año 2015 en los principales escenarios de España y los últimos singles, como son, por ejemplo, este que acabamos de escuchar, Mi Héroe, que también está dentro de su último álbum, pero tiene también parte de su repertorio, como es Devuélveme la Vida, Es mi Soledad, Siempre Imperfectos, No hay más, Hoy seré mi héroe, entre otros, ¿no? También destacar que Antonio Orozco se ha convertido en uno de los coaches más famosos de la televisión gracias a programas tan populares como La Voz de la cadena Viva Telecinco de la última década, con lo cual han sido uno de los programas con más éxito y repercusión. También tiene muchos seguidores en redes sociales, más de 560.000 seguidores en Twitter y más de 565.000 en Facebook. Con lo tal, el 65% son españoles y también pues, bueno, es una fuente de repercusión para este artista y esperemos que nos visite muchísima gente ese viernes 26 de agosto. Vamos a pasar al siguiente, que es el sábado 27 de agosto. Es un tributo. Sábado 27 de agosto, de sus mejores éxitos, tanto de Manolo García como Kimi Portet, como éxitos también de Los Rápidos, Los Burros y El Último de la Fila, que son recreados de manera pues, magistral, ¿no? Como habéis podido comprobar. Tienen un amplio repertorio, desde El Loco de la Calle, Querida Milagros, Cuando el Mar te tenga, Lápiz y Tinta, Huesos, etc. Y espero que, pues, bueno, que tenga repercusión, hay más información en su canal de YouTube y este grupo lo conforman 6 componentes.
¿Cómo se llama el grupo? Perdón. Lo mejor del último. Lo mejor del último. Ah, sí. Sí. Vamos a pasar al domingo, o perdón, al lunes. Estrenos Rock Band. ¿Te gusta techno, el funky, el dance? Esto es Estrenos Experience, más de 3 horas de show. Española. También la pude disfrutar el año pasado
ofrece un amplísimo repertorio de música, tanto de baile, como de rock, como de pop, como disco, ¿no? Haciendo disfrutar al público. Va a haber dos sesiones, la de tarde y luego la nocturna, ¿no? Para todas las edades. Está formado por un elenco de gente joven, que son 17 componentes, de los cuales hay 3 cantantes femeninas, 3 cantantes masculinos, 2 bailarinas, un coreógrafo, un cuarteto de ritmo y músicos. Como habéis podido comprobar, pues bueno, no deja indiferente a nadie, ya que es una mezcla de orquesta, musical, show, entretenimiento, y bueno, pues la ficha técnica también lleva 60.000 vatios de sonido. Si estábamos hablando de que el grupo Estrenos era potente porque tenía 72.000 vatios, bueno, la orquesta, la mundial, no se queda corta. También lo podéis comprobar en su grupo de Facebook, que tienen en las redes sociales, y también en YouTube, con esos 60.000 vatios de sonido. Esta es la configuración que hemos ideado desde el equipo de festejos para las próximas fiestas de agosto. Esperamos que, bueno, pues que sean del agrado de no solamente de nuestros ciudadanos de Calahorra, sino también de todos aquellos que quieran visitarnos, ya que todos los eventos que acabamos de describir son gratuitos, puede acudir cualquiera, y creemos que, bueno, que va a ser una semana cargada de novedades musicales, y que, bueno, pues puede ser, o espero que sea, que acompañe el tiempo y que sea muy interesante para nuestros vecinos y visitantes. Vamos a poner que ¿esto va a ser en el raso todo? Sí. ¿Y cuál es el presupuesto? Segundito. Lo dejo un poco bajo para que vaya corriendo si tenéis alguna foto. Sí. Sí, el presupuesto total de las orquestas ha ido a Junta de Gobierno y es de 65.400 euros masiva. De todos modos, hay una cosa que no me cuadra. Dices de Antonio Orozco, que llevaba 4 años sin girar. Sí, un segundo, Santi, ahora mismo. Un poco otra vez. Bueno, perdón, Dime. Que llevaba 4 años sin girar. Sí. Dices que comenzó en 2015. No, yo lo he dicho en 2015. En noviembre de 2015. Sí, ha empezado esta gira. Sea en el raso, ¿horario tenemos? No, todavía no. Oscar, has dicho presupuesto de las orquestas. Sí. Todo. Todas las actuaciones, toda la parrilla musical. Bueno, grupos, orquestas. De los cinco. Sí. ¿Y en comparación con el año pasado? No tengo el dato. Y la puede ser que la orquesta, los de la mundial ya han estado en Calahorra, sí, ¿no? Sí, es negro. La mundial no, que yo sepa no. Ah, no, pues entonces han estado en Alfaro, yo en alguna parte los he visto. No, han estado en Rincón. Vale. En Alfaro ha estado en otro grupo, Estrenos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mentira. Pues creo que gustaron bastante. Serían, sí, estuvo muy bien, bajé yo a verlos y la verdad es que espectacular. Y la orquesta, la mundial, muy bien, merece la pena. Porque es para todos los públicos. ¿Sí? ¿Cuál es el Twitter de este Orozco? Pues lo tengo aquí, ahora mismo lo digo. Bien. Twitter es Antonio Orozco. Y en Facebook, Orozco. Antonio, pero con mayúscula. Sí, ¿no? ¿Cómo tienes escrito Antonio Orozco? Antonio. ¿Con mayúscula la? No, minúscula sin una O. Antonio Orozco. ¿Pasó bien? Oye, pues muchas gracias. A ver, Oscar, a ver.